¿Qué va a pasar con el salario de los trabajadores? ¿Están contemplados dentro del presupuesto o no? Bueno, eso nosotros estamos cursando, hemos cursado una nota al presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para que nos reciba y podamos hablar de también del presupuesto en lo que hace el salario del próximo año, teniendo en cuenta la inflación y si ha sido una asignada una nueva partida para salarios para el año 2021. ¿Una nueva o una ampliada partida? Ampliación, teniendo en cuenta la inflación que tenemos en este año y lo que se prevé para el próximo año, más el aumento de todos los servicios, el aumento de todo lo que significa a la economía del trabajador. Entonces queremos charlar también y queremos que nos escuchen cuál es la situación hoy por hoy de los trabajadores del Estado. ¿Cuál es el promedio que están pidiendo ustedes de incrementos? No, nosotros hemos pedido una audiencia con la ministra de Gobierno para tratar este tema. No, pero me imagino que en la cabeza ya tienen idea. Bueno, si es por el... Nosotros ya tuvimos una paritaria, sí, digamos, entre comillas, sí, en enero de este año. Sí. Nosotros interpusimos ahí en el decreto 1.1 del 1 del 6, del 1 de enero, un amparo para que se respete el aumento salarial y para que se retrotraiga el decreto ese, donde se también quedaba sin efecto la asignación y se quede sin efecto la cláusula gatillo, que hoy se está haciendo efectivo. Bien, ¿usted cree que van a lograr la cláusula gatillo? Sí, nosotros siempre confiamos en que este gobierno tiene que darle a los trabajadores lo que le corresponde. Fundamentalmente el sector de la salud, que es el que está trabajando a la par del lo más peligroso que hay hoy, que es el virus. Bien, Marcelo, y aprovechamos también para saludar a Hugo Godoy. Cachorro, buen día. ¿Qué tal, Omar? Muchas gracias por la invitación. Escuchaba atentamente también de los bancarios. A nivel nacional, ¿cómo está ATE en relación a cómo se viene manejando sindicalmente? Porque por allí dicen la CGT está mostrando algún tipo de enojo, distanciamiento con el presidente Alberto Fernández. ¿Cómo hay tantas centrales obreras? ¿A cuáles pertenecen ustedes? La CT Autónoma, la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, de la cual soy secretario general adjunto. Porque la otra CTA está como referente el actual diputado nacional Hugo Yasky. Así es. Es las dos centrales. Son las tres centrales que existen en la Argentina. Ahora, ¿y ustedes cómo están políticamente con el gobierno nacional y qué es lo que están reclamando, qué aceptan y qué no aceptan? Bueno, lo que la CTA, como lo dice nuestro nombre, es una central autónoma, pero fue la central que desde el primer día salió a la calle a enfrentar a Macri y a su política neoliberal, y contribuimos a que se generaran condiciones para un cambio de gobierno. Esto es un factor positivo. Ahora la discusión con Alberto Fernández es cuáles son las políticas, si lo importante es tener en cuenta la recuperación del mercado interno o lo importante es las exportaciones. Nosotros decimos que las exportaciones son importantes para el ingreso de divisas, pero el problema central de la Argentina es que el sistema bancario actúa como un sistema de fuga de divisas. Entonces hay que cuidar la riqueza y fortalecer el mercado interno, y para eso hay que fortalecer los ingresos de los sectores populares, fundamentalmente los trabajadores. De acuerdo a lo que estoy escuchando, entonces estuvieron a favor de este... No decir impuesto, porque si fuera impuesto tendrían que coparticipar con las provincias, con este aporte solidario por única vez a las grandes riquezas. Sí. Y nosotros estamos proponiendo de que quede estable, no sea una única vez. Porque acá en la Argentina, frente a la crisis, los que más más tienen que aportar. Ustedes están diciendo que ustedes están pidiendo que esto que se aprobó continúe. Quede estable. Se quede estable, no por única vez. Exactamente, nosotros decimos o que quede estable este impuesto que está planteado como un aporte por única vez, o que haya una modificación del sistema impositivo de carácter progresivo, porque el sistema impositivo en la Argentina... ¿O corre inversiones? No, eso es mentira, de que cuando aumentan los impuestos a los sectores de mayores ingresos,
se corren los inversores, es mentira. Si ellos ganan, van a hacer siempre inversiones, pero la realidad es que la inversión externa en nuestro país ha actuado como un mecanismo de especulación financiera para la fuga de capitales. Vienen, especulan durante un par de meses y después se la llevan al exterior. Por eso que el país está en quiebra. La política neoliberal lo llevó a la quiebra. La responsabilidad de Alberto Fernández hoy es abrir espacios de diálogo con los sectores de trabajadores y pequeños y medianos empresarios y el movimiento cooperativista para que se fortalezca la producción interna y el Estado tenga un mayor nivel de intervención en la vida económica del país. ¿Cuál es la agenda de hoy, Hugo? Hoy va a ser una agenda muy nutrida. Nos vamos a reunir por la mañana con el gobernador. Queremos discutir no solamente las cuestiones laborales, sino también cuestiones que hacen al desarrollo productivo de la región. Para nosotros es muy importante que en el noroeste argentino, donde se concentra gran parte de la pobreza, se desarrollen convenios entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales para poder fortalecer la actividad productiva. Hugo, lo mejor, gracias, te pido disculpas por el tiempo, pero ¿soy de La Plata? Soy de La Plata y en este momento hincha de Gimnasia. Y bueno, agradeciéndole a Diego que nos haya regalado los últimos meses y años de su vida y estamos muy orgullosos de que hoy podamos estar acompañándolo con mucho dolor en este final, ¿no? Algunos dicen que no lo cuidaron. Yo creo que Diego fue siempre una persona que jugó en el límite y que por eso fue capaz de desafiar siempre al poder. Y nunca se olvidó de dónde salió. Siempre fue muy digno representante de esa clase popular de la que es parte. Gracias, Cachorro, por la visita.